Take a sentimental journey, Gonna set my heart at ease, Gonna make a sentimental journey to renew. Te plantea la gente a la hora de decirte: Bueno, yo quiero eh, una sorpresa propia y exclusiva dentro del huevo. Eh, mirá, me siento acá hace unos días, llegó un señor, eh, se notaba muy enamorado y bueno, trajo un sobre. Me preguntó si podía, eligió el tamaño de un huevo para que eh, dice: Bueno, ya que te hago la molestia, vamos a comprar algo importante. Y bueno, me dio un sobre, así que no averigüé nada. Eh, pero me pareció que lo que charlamos que tiene que ver algo con algún anillo o alguna carta de amor muy pesadita, muy buena. Bueno, esto es, eh, ¿es normal que la gente solicite eh, poner su sorpresa dentro del huevo? Sí, y más cuando se nota de amigos, chicos jóvenes, eh, o a parejas que ya se conocen hace mucho tiempo entre parejas de amigos que quieren romper un huevito lindo y lo, en la mesa y que, que cuando abren... Que se rompe en la mesa, aparezca la sorpresa para una persona especial que por ahí cerca hasta el cumpleaños o le deben alguna, seguro. No, no le vamos a quemar a nadie la sorpresa de este momento, pero hasta cosas insólitas te piden que pongas dentro del huevo. Eh, lo que pasa es que eh, vienen, yo le digo que lo traigan en un sobre y nosotros lo ponemos en, un, en una bolsita, porque, pero no sé, no sí, seguramente, no sé, debe haber algo insólito, pero puede pasar, seguro. ¿Quiénes son los que se benefician con el, las cositas dulces del domingo? Mi mamá. Mi mamá, vivimos mi mamá y yo, así que esto es para compartir en familia, para celebrar las Pascuas. ¿Y la tradición de ustedes en familia es romper y compartir o cada uno tiene que tener su huevo? No, no, se rompe y se comparte. Obviamente si somos muchos, más grande el huevo y si no, más chico. ¿Y cómo contraste los precios? Acá siempre sí, excelentes. O sea que se puede aún comer huevo de pascua. Se puede comer huevo de pascua y se puede comer de excelente calidad. Está bien. Así bueno, que es el y, precio con la calidad. Y viste que algunos eligen eh, ponerle una sorpresa a uno, no comprar el huevo con sorpresa, sino que uno elegir la sorpresa. La familia grande, si hay chiquititos, compramos algo específico para los chiquitos, pero si no, no. Bueno, ¿a alguien le va a tocar un celular? Ah, lo vimos. Eh, sí, Ah, sí, genial. Así que bueno, alguien la pegó, viste, por ejemplo, eh, muy bien esa. Bueno, y eh, los precios, digamos, eh, están accesibles, eh, están siendo eh, conscientes con la situación que se vive. Eh, yo puedo hablar de mi parte, eh, conozco el mercado y, y, y creo que sí, nosotros, eh, no porque soy yo, pero somos conscientes. El volumen que hacemos, aparentemente, el precio estamos dentro del precio y y la verdad que somos clientes en otros productos, así que también nos ponemos del lado del cliente, que es donde hay que estar. ¿Ustedes además con algunos sorteos especiales? Sí, el clásico nuestro, que nos encanta, que también ahora lo, lo impusimos para el primer año, para el local, local este de Choza, que tenemos en Choza 1976. Y bueno, vamos a hacer un hermoso sorteo ahí para que disfrute la gente y nosotros disfrutamos más que ellos. ¿Cuándo lo van a hacer? Eh, nosotros lo hacemos en, en, el domingo de Pascua a las 13 horas. Tanto hacemos todo lo que tenemos en Lucila y todo lo que hacemos en San Bernardo, también son dos sorteos en el mismo momento aparte.